Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del lavado de las manos. Para ello, hemos invitado al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores. Bienvenido, doctor. Gracias. Hay que poner de moda este saludo. Así es, porque tiene una manera de prevención, ¿verdad? Sí. De los problemas que tenemos ahorita, que son muy frecuentes, ¿verdad? La respiratoria. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros como Ministerio de Salud, pues, aprovechamos este espacio que ustedes nos permiten para dirigirnos a la población y llevar ese mensaje preventivo, educativo, ¿verdad? Que casualmente es de este modelo de salud, el modelo de nuestro gobierno, ¿verdad? ¿Por qué mejor prevenir que después estarnos lamentando, ¿verdad? Por eso nosotros insistimos. Este tema es muy importante porque tiene que ver con la vida cotidiana de nosotros, ¿verdad? Las personas, es parte de los hábitos higiénicos sanitarios que cada uno de nosotros debemos de tener. Hay personas que son muy dadas a tener el comportamiento de lavarse las manos de manera periódica. Pero hay otras personas que no, que todavía no han inculcado bien ese hábito, ¿verdad? Entonces nosotros por eso insistimos, porque con esta simple y sencilla actividad nosotros podemos prevenir muchos problemas de salud. Y entre esos problemas de salud hay dos grupos grandes, que son las infecciones respiratorias y las infecciones gastrointestinales, o mejor dicho, la diarrea, que le llamamos comúnmente nosotros, ¿verdad? Y dentro de esas dos grandes bolsones, ¿verdad?, de enfermedades, estas pueden ser producidas por bacterias, por virus, por hongo y también por parásitos, sobre todo la diarrea, ¿no? Las respiratorias, pues están los virus, las bacterias, ¿verdad?, generalmente, y los más frecuentes son los virus, que casualmente se dan en las estaciones, durante las estaciones del año. Ahorita que estamos en verano, hay cambio climático. Estamos calientitos, incluso ha aumentado la temperatura durante el día, pero a manera que va llegando la tarde, comienza a bajar. Pero además de eso, hay mucho viento, y el viento acarrea polvo, y en el polvo vienen partículas que pueden venir, virus, bacterias y alergenos que pueden ocasionar problemas respiratorios, ¿verdad? Esto no solamente nosotros las vamos a inhalar, sino que pueden quedar en la superficie de objetos, ¿verdad?, que pueden estar en el hogar, en los lugares donde nosotros trabajamos, pueden quedar, si no cuidamos bien los alimentos, esparcidos en los alimentos, ¿verdad? Cuando vamos a la calle, miramos personas que están vendiendo, no tapan bien los alimentos, ¿verdad? Ahora hay unos lugares, hay unas cositas que tienen unas vitrinas que mantienen calientitos y higiénicos los alimentos, pero hay otros que no, entonces ellos se pueden contaminar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, el autocuidado, y dentro del autocuidado, el lavado de manos. Es importante algo, doctor. La persona lo que menos invierte en tiempo es, por ejemplo, a cepillarse bien sus dientes y a lavarse las manos. Piensan que lavarse las manos y cepillarse los dientes es algo rápido, y no, se necesita tiempo para lavarse bien las manos. Así es. El lavarse las manos no simplemente es enjuagarse. Abrí el grifo y te enjuagaste y ya está, y te secaste. No, tiene que ser un lavado de mano correcto. Hay 5 pasos, son sencillos. Siempre y cuando hay que tener pendiente también que no botemos el agua. El agua es muy importante para esta actividad y para otras más, ¿verdad? Entonces, el primer paso es, abrimos el grifo, nos mojamos las manos, tenemos el jabón, puede ser un jabón líquido, puede ser el jabón que utilizamos normalmente para lavarse las manos, el jaboncito de baño, ¿verdad? Y los vamos a impregnar con jabón nuestras manos, iniciamos en la parte de las palmas, pero hay que frotarlo un tiempito, unos segundos, luego pasamos a la parte del dorso, vamos intercambiando las manos y luego lo que son los espacios interdigitales, ¿verdad? Los ganchitos. Y luego vamos con las puntas de los dedos para tratar de remover lo que son los residuos que pueden caer entre las uñas. Si las andamos cortas va a ser menos problema.
luego en el dedito gordito de la mano, ¿verdad? Y terminamos en lo que son las muñecas. Esto puede durar un periodo de 15 a 20 segundos. Luego nos enjuagamos, ¿verdad? Hay que cerrar la llave con un pañito limpio para no volvernos a contaminar y nos secamos. Hay lugares donde hay posibilidad, vamos a baños públicos donde hay buenas condiciones, incluso la llave no es necesario abrirla, ya tienen sensores para podernos mover las manos. Hay dispensadores de jabón líquido y nos facilitan el lavado de las manos. Igual el secado es fácil porque son equipos que tienen sensores que nos secan a base de calor las manos. Sí. Entonces ya tenemos nuestras manos higiénicas, ¿verdad? Pero lo podemos hacer en la casa también con los medios que tengamos, con el tiempo necesario, ¿verdad? Esta es la actividad normal que nosotros debemos de hacer. ¿Cuándo lo debemos de hacer? Bueno, periódicamente, antes de preparar nuestros alimentos, si vamos a manipular alimentos, la señora generalmente, que es la que nos cocina la comidita, o la persona que va a cocinar, tiene que lavarse bien las manos, preferiblemente que tenga las uñas cortas, porque eso va a evitar que se queden ahí partículas que a veces es difícil de sacar, vean, en el lavado de manos, más si nos enjuagamos así, rapidito. Entonces, a esa actividad tenemos que lavar una mano previo, ¿verdad? Si tocamos alimentos crudos y después vamos a tocar alimentos que ya están coccionados, tenemos que volvernos a lavar la mano, pero el lavado correcto, ¿verdad? Para evitar contaminar los alimentos, ¿verdad? Igual, si nosotros vamos al servicio higiénico, al salir hay que lavarse las manos. No, y el entrar también, sí. Porque vamos a tocar partes que son muy sensibles, sí, como son al momento de limpiarnos. Entonces, también es necesario ir limpio. Sí, así es, ya uno llega con sus manos limpias. Pero luego, como hay contacto de parte donde por accidente uno se puede contaminar, entonces hay que lavarse bien las manos. Más si va al servicio, hacer sus necesidades, va a miccionar o a defecar, hay que lavarse bien las manos, ¿verdad? La técnica que mencionamos. Lo otro es, a veces estamos atendiendo a los niños, que cambiamos el pañal, luego de cambiar el pañal a los niños, hay que lavarse las manos. Cuando nosotros estamos, incluso en nuestra casa, de repente nos sentimos las manos, se siente, se percibe que tocaste un objeto que posiblemente estuvo contaminado. Digamos, cuando vamos a sacar la basura, que nos toca los días martes, jueves y sábado, y los otros al revés, los miércoles, los viernes, y pasa el tren de aseo, y vamos a sacar la basura, limpiamos el patio, luego hacer esa actividad, hay que lavarse las manos. Cuando tocamos las plantitas, las limpiamos, les echamos agüita, ¿verdad? Hay que lavarse las manos, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad? Ese lavado de manos. Ese es el lavado correcto. Son 20 segundos. Ahí ya se va a secar las manos con una toallita descartable. Incluso hay otra técnica que también nosotros podemos lavar nuestro antebrazo. Sí. Las manos y el antebrazo. Sí, ese es un lavado de manos ya un poco diferente. Este es el lavado de manos normal que nosotros hacemos para el autocuidado, pues, la higiene de las manos y evitar la transmisión no solo de enfermedades para nosotros. Mire que es muy importante esto que nosotros, el inicio del programa, el saludo, ¿verdad? Porque las manos las podemos andar limpias, pero podría ser un saludo diferente para evitar el roce de las palmas de las manos, que es por ahí donde nosotros nos podemos contaminar. Entonces, nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Al tener limpias nuestras manos, porque nos saludamos. Y ese es algo de educación que nunca lo vamos a perder. Entonces, y utilizamos nuestras manos para saludar. Incluso tocamos a nuestros niños, a nuestra familia, ¿verdad? La podemos acariciar y todo eso. Y si las manos las andamos sucias, le podemos transmitir enfermedades, ¿verdad? Entonces, es importante el lavado de manos, la higiene de las manos. También nuestras manos se pueden contaminar a tocar objetos que comúnmente tenemos, un vaso, la mesa, ¿verdad? Nuestros medios de trabajo. En las oficinas nosotros tenemos teléfono, las computadoras, el mouse, el aparatito ese para la computadora de escritorio,
y ahora también portátiles también usan MAO. Celular. ¿Ya? El celular, e incluso el celular nosotros nos prestamos unos a otros. Uno que ande con un problema infeccioso respiratorio o gastrointestinal, no se lavó la mano, contaminó ese objeto, se lo prestó a otra persona y esa persona tampoco se lavó las manos y puede llevarse la mano a la boca, mucha persona sin estar claro que están tocándose la boca, porque uno está ingrido en la computadora, estás trabajando y te pasa la mano en la boca, sin necesidad de llevar alimento o otra cosa a la boca, se roza los ojos, ya se pasa la mano en la cara porque le arden los ojos o siente un estorbo en los ojos. Entonces, ya teníamos sucias las manos y nos pasamos la mano en nuestro rostro, que en nuestro rostro también, en la superficie de la piel, pueden haber residuos, ¿verdad? Por el polvo, el viento, entonces, y después nos lo lavamos la mano y esa es la manera de transmitir las infecciones, ¿verdad? Y entonces, lo que me decía usted del lavado de manos donde se incluyen los antebrazos, nosotros tenemos los médicos, personal de salud, sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos quirúrgicos, que se llama lavado de mano quirúrgico. Ese lavado de mano sí va a durar un poco más. Ya es con antisépticos, un poco más dirigido a la prevención de infecciones cruzadas dentro de los centros hospitalarios, y utilizamos un cepillito, ¿verdad?, para arrastrar todo lo que es, ya sea microorganismos que son transitorios, los que podemos adquirir en la superficie o con objetos, o porque nos contaminamos, ¿no?, por el medio ambiente. Además de eso, pues la flora normal va de viaje también en parte, de manera que quede muy limpia lo que son las manos y antebrazos, por los procedimientos quirúrgicos, porque por ahí puede entrar la infección en la manipulación con los pacientes. Y los procedimientos quirúrgicos o invasivos, que le llamamos nosotros, no solamente están relacionados a la cirugía, que te vamos a abrir la barriga, vamos a abrir el cráneo, vamos a hacerte una operación de ortopedia, sino que también para instalación de ciertos medios, ¿verdad?, como los catéteres, poner una sonda Fore, poner una sonda nasogástrica, que son procedimientos sencillos, o hacer una sutura, nosotros tenemos que higienizar nuestras manos. Inclusive, nosotros, los médicos, y es muy importante lo que voy a decir, porque nosotros, el personal de salud, somos los que tenemos un alto riesgo de adquirir por nuestras manos infecciones, y somos los primeros que nos podemos enfermar, ¿verdad? Y también podemos llevar la infección a los compañeros que están alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Por lo tanto, somos los número uno en que debemos de tener mucho cuidado. Sí. Incluso, también tenemos que tener cuidado con el resto de pacientes. Por eso, nosotros tenemos unas normas de que si yo voy a tocar a un paciente, yo me tengo que lavar las manos. Porque este paciente, por ejemplo, puede estar sano, pero yo voy a examinarlo para... me está expresando algún malestar y tengo que examinarlo. Luego que examine a ese paciente, yo tengo que volverme a lavar las manos porque me va a tocar ver a otro paciente, ¿verdad? Igual, si yo manipulo... no me protegí y hay secreciones ahí en el ambiente donde hice un procedimiento y cayó en la superficie de algún objeto que utilicé para el procedimiento, o en la mesa, en la silla, en lo que sea, y yo tuve contacto con ese objeto, hay que lavarse las manos, o incluso el equipo. Así es. Entonces hay que lavarse las manos. Y nosotros, el personal de salud, aunque utilicemos guantes, no tenemos 100% de la protección. Tenemos que lavarnos las manos porque es la actividad que nos va a ayudar a evitar infecciones. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco más sobre este tema, la importancia del lavado de las manos. Tenemos al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores. No le cambie de canal, ya regresamos. Nuestro himno nacional reza: brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empaña tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal. Y
es que el trabajo, el honor, la paz definen a nuestro pueblo. Porque somos gente de trabajo y paz. Ese deseo y sentimiento es el que compartimos todos los nicaragüenses. El que nos llena de amor y orgullo por nuestra Nicaragua. Única, original. El canal de la Asamblea Nacional. Seguimos con nuestro tema, importancia de lavado de las manos. Tenemos como invitado al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores. Doctor, ¿quiénes debemos poner atención mayoritariamente al lavado de las manos? Yo creo que todos, mira esto. Sí, en general todos, ¿verdad? Pero hay grupos vulnerables, ¿no? Van por los niños. Nosotros los niños tenemos una ventaja, que ellos aprenden rápido. Casualmente nosotros como Ministerio de Salud incidimos en ese grupo. ¿Cómo? Cuando vamos a las escuelas. Y ahorita hay una campaña bastante amplia sobre el lavado de manos, ¿verdad? Porque las respiratorias, pues sabemos que en esta estación pues tenemos un repunte de respiratoria y debemos de fortalecer ese tipo de actividad. Entonces hacemos actividades demostrativas en las escuelas. Nuestro personal de salud, nuestros equipos de salud van a las escuelas de diferentes sectores y van a darle charla a los niños, ¿verdad? Los niños llevan ese aprendizaje a la casa y refuerzan en los adultos, ¿verdad? Yo he visto ahí niños que después que le damos la charlita, ellos están repitiendo y están reforzando. Y hay niños que llegan a la casa y le dicen a los padres, ya te lavaste las manos antes de comer, les recuerdan y el adulto se queda pensando. Entonces, se recuerda y hace la actividad. Entonces, ese grupo es muy importante porque son los que son más afectados por los problemas respiratorios, sobre todo los menores de 5 años. Uh-huh. Hay que insistir en esa actividad porque con eso prevenimos que se enfermen con infecciones respiratorias y problemas gastrointestinales, que es muy frecuente. Para esta época, las gastrointestinales, hay convivencia, viene la Semana Santa, la gente sale de paseo, va a otros lugares, ¿verdad? Entonces, a veces llevan su preparito de alimentos, pero a veces compran alimentos en otros lugares, ¿verdad? Pero siempre insistimos con el lavado de manos, porque tal vez no son los alimentos, sino que no tenemos los medios adecuados para lavarnos las manos, ¿verdad? O se nos olvida porque andamos fuera de casa y por ahí viene el problema. A veces le echamos la culpa a los alimentos, porque es un carrito, ¿no? El alimento contaminado puede ser que nos infecte, pero el que lo agarra con las manos y si las tenemos sucias, nos podemos contaminar, a lo mejor no fue el alimento, ¿verdad? Entonces es muy importante por eso insistir con el lavado de manos, más ahorita en las vacaciones, ¿verdad? Aparte del lavado de manos hay que higienizar los alimentos, el coccionar bien los alimentos. Lavarlos bien. Porque también si los alimentos están contaminados, ya sea con bacterias que pueden provocar problemas gastrointestinales o problemas respiratorios, los vamos a enfermar. Entonces hay que higienizar los alimentos, hay que cocinar los alimentos, hay que guardar bien los alimentos porque también pueden ser medios, ¿verdad? Transmisores de infecciones de este tipo. ¿Qué tan efectivos son los jabones, doctor? Hablando de los diferentes tipos de jabones. Sí, todos, la mayoría de los jabones normales, los que utilizamos en el hogar, todos higienizan las manos. Pero lo principal es que lo hagamos con los 5 pasos, ¿verdad? Si solo nos enjuagamos, medio nos frotamos las palmas, es un lavado de manos inadecuado. Hay unos que son más grasosos, por eso le digo yo. Jabones que son tiene más que grasosos. Hacer mucha espuma. Por eso los pasos, enjuagamos, enjabonamos, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver, ahí está el niño. Está tocando la llanta. Tocó la llanta del vehículo. El vehículo sucio. No nos dimos cuenta los adultos. Ah. Entonces, después se lo lleva a la boca. Sí, o sí, se lleva la mano a la boquita o agarra algún alimento. La mamá no se dio cuenta que se le olvidó también que hay que lavarle las manos primero. Y le da algo de comer. Está tocando la carrocería del vehículo que se ve bien sucia. Ellos son los más vulnerables. Entonces, hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Hay que tocar lo que son la silla, igual la silla puede estar polvosa. Pudo tener algún otro contaminante y no nos dimos cuenta quién tocó esa silla.
alguien que ande con un problema respiratorio, tosió, estornudó, ¿verdad? Entonces, toca la silla y el niño la tocó después, no le lavan las manos al niño, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son los gel, bro? Los alcohol gel. Lo que son alcohol, generalmente nosotros podemos lavar las manos, entonces para no estarlo higienizando con la agüita, el jabón y secándolo, pues entonces, podemos desinfectar las manos con alcohol gel. Digamos, nosotros los médicos bastante utilizamos eso, pero siempre entre, digamos, la mañana yo vengo, yo me lavo las manos antes de comenzar a atender a los pacientes, porque a veces no tocamos tanto a los pacientes, podemos poner el estetoscopio, a veces palpamos ahí donde tenemos contacto directo, o cuando tocamos partes del cuerpo donde ya eso tiene que ser un lavado de manos normal, ¿verdad? Con jabón, agua y jabón, a como es la técnica, pero cuando no tengo mucha manipulación, entonces podemos de manera periódica desinfectar nuestras manos con alcohol gel, ¿verdad? Pero el mejor, la mejor desinfección de la mano es a través del lavado de manos. Ok. Sí. Le agradecemos, doctor, por su tiempo. Gracias por... Ok, gracias por la invitación. Doctor Freddy Suárez, parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores. Le agradecemos también, amigo, su fiel sintonía. Le esperamos al día de mañana, a esta misma hora, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.